Bueno, tenemos anticipo bien temprano en la mañana, un tema para ocuparnos, sobre todo que preocupa en algunos sectores cordilleranos de la República Argentina, en este caso en particular en la provincia de Chubut. Te dimos el alerta, la tragedia que vive una familia por la muerte de una nena de 8 años, producto, según ha confirmado el Ministerio de Salud de la Nación a través del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, de hantavirus, una nena que murió infectada por esta enfermedad que se transmite a través de un tipo de roedor, en particular en una zona, te decía, rural, en zonas rurales, y en zonas cordilleranas. Eso es lo que se sabe de la enfermedad. Son 32 los casos que se han dado en todo el país y lamentablemente con este deceso, con este desenlace fatal. Estamos en comunicación con Fabián Puratich, que es el ministro de Salud de la provincia de Chubut. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, con esta mala noticia, ¿verdad? Amanecemos. Hola, y buen día. Bueno, la verdad que es así. Bueno, ¿qué precisión? No lo escucho muy bien, así que le voy a pedir que nos cuente brevemente qué fue lo que pasó. Sí, es una niña de 8 años que vive en una zona rural, Cerro Centinela, se llama el paraje, y que durante el fin de semana empezó con un cuadro gastrointestinal, hizo la consulta en el hospital más cercano, que es en Corcovado. Evolucionó, siguió con los síntomas, así que los papás decidieron llevarla hacia el hospital de Esquel el día martes, y la verdad con una evolución muy tórpida, muy rápida, y el miércoles a primera hora de la mañana falleció. Vamos a traerle tranquilidad al resto de la población. Lamentablemente las sociedades modernas conviven con roedores permanentemente, aunque no los veamos. Y sus heces quedan a merced de todos nosotros, aunque no los veamos. Pero no estamos hablando de cualquier rata, es un roedor en particular el que transmite esta enfermedad, ¿verdad? Exactamente, es un roedor que generalmente habita las áreas rurales o periurbanas, es el conocido como colilargo, uh-huh. Tiene la característica de la cola mide 2 y un poco más veces que su cuerpo. Bueno, ese ratón es el huésped, el portador de este virus. Y bueno, lo elimina por la materia fecal, por las excretas, la orina también. Y bueno, eso se vaporiza muchas veces y al organismo de las personas ingresa por vía inhalatoria, por la vía respiratoria. Las condiciones climáticas, muchas veces la falta de lluvias hace que la sequía genere con mayor facilidad esa pulverización para que a través de las vías respiratorias uno pueda tener contacto con el virus, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando se seca la materia fecal, y generalmente esto pasa en ámbitos que son cerrados, entonces, si está y uno hace una limpieza del lugar, cuando barre, levanta esas partículas y bueno, y ahí tiene la posibilidad de ingresar. Por eso nosotros durante todo el año, porque vivimos en una zona endémica, ¿no? Nuestra cordillera es endémica de hantavirus. No sé si recuerdan el brote que tuvimos en la localidad de Puyén, con 32 casos, 13 fallecidos hace no mucho tiempo. Había habido un cumpleaños, una celebración familiar, y ahí se contagiaron todos. Era así esa historia, esa tragedia en particular, ¿verdad? Exactamente, un cumpleaños de 15, y a partir de ahí empezó la cadena del brote, bueno, tuvimos 32 casos con 13 fallecidos. Bueno, la pregunta, porque estamos en vísperas de las vacaciones de invierno, y el sur del país se va a Esquel y todas las zonas, va en busca de la naturaleza, o sea, no se encierra en una ciudad, va justamente a los lugares rurales, cercanos a los lagos y demás, y la gente, y las familias que nos están mirando, quizás se generen cierto susto respecto a la posibilidad de exponerse. ¿Es así? ¿Qué cuidados se tienen que tomar, tanto los habitantes como los visitantes que vayan a las zonas cordilleranas? Lo que hay que transmitir es tranquilidad, primero, porque hay siempre este tipo de casos y generalmente la gran mayoría no se contagian en los espacios abiertos. Claro. Porque es muy difícil, a no ser que uno entre en contacto directo con el ratón, lo toque, ahí puede correr más riesgo, pero si no en los espacios abiertos, en una caminata, por ejemplo, el riesgo es prácticamente cero. Y los cuidados que hay que tener es que si uno va a un lugar que estuvo, una cabaña, por ejemplo,
que estuvo cerrado mucho tiempo y quiere hacer una limpieza, bueno, lo que se recomienda es primero ventilarla durante 30 minutos, abrir ventanas, puertas, tratar de humedecer la superficie con agua, con una dilución de lavandina y después hacer la limpieza. Bueno. Y si en lo posible, si lo hacemos dentro de un espacio cerrado, con un barbijo y antiparras para evitar los contagios. Bueno, Argentina. Después la actividad al aire libre no tiene riesgo. Senderismo, todo eso, se puede ir a visitar un lago, no hay inconveniente. Es la convivencia permanente 24 horas a lo largo de los 365 días del año lo que aumenta el riesgo en zonas rurales. Y hay que decir que si bien tiene una mayor incidencia en zonas cordilleranas, hay hantavirus en prácticamente todo el país, en la provincia de Buenos Aires hay hantavirus en las zonas rurales, pero bueno, evidentemente tiene una mayor predisposición al roedor a infectarse, por el clima será, no lo sé, dígamelo usted, doctor, en las zonas cordilleranas, ¿verdad? Sí, porque aparte este tipo de ratón y la variedad de hantavirus que hay en nuestra provincia, en la Patagonia, que es el virus Andes, es el que tiene mayor riesgo de contagio interhumano, ¿no? Claro. Esa es la diferencia que tiene por ahí con los casos de hantavirus que se dan en el resto de la Argentina, que no hay el riesgo de contagio interhumano. Bueno. Nuestro es ese, por eso nosotros tenemos un programa de hantavirus donde se hace un aislamiento respiratorio selectivo de los contactos estrechos por el riesgo de este contagio interhumano. Para finalizar, no hay contagio persona a persona de hantavirus, es siempre de roedor a persona, y ¿cuáles son los síntomas a tener en cuenta de la gente que vive en la zona de influencia? Sí, no es así. La variedad de hantavirus que tenemos en nuestra provincia, que es el virus Andes, sí, tiene riesgo de contagio interhumano. Es más grave todavía. Exacto, por eso es que los contactos estrechos de esas personas tienen que hacer un aislamiento que es muy prolongado, porque es de 45 días, que es el periodo de contagio de incubación que puede tener la enfermedad. Todavía más precaución todavía. ¿Cuáles son los síntomas para tener en cuenta y acudir al médico para descartar? Los síntomas son muy parecidos a un cuadro gripal y muchas veces se asocia también a cuadros gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, y después es dolor de cuerpo, fiebre y síntomas respiratorios, ¿no? Tos, congestión, es como un cuadro gripal, esa es la forma de presentación. Bueno, es muy traicionero porque estamos en una época del año, sobre todo en un año en particular, con mucha gripe en la República Argentina. Doctor, lo que hay que tener en cuenta es que si uno no estuvo en contacto o estuvo en un lugar donde están estos ratones, el riesgo también es muchísimo menor, por eso nos ayuda a diferenciar a los profesionales de la salud un cuadro de hantavirus de otro tipo de enfermedad a poder discriminarlo. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Estaremos en contacto, igualmente para usted. Seguimos.